Todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo otra reseña. Esta vez les quiero hablar sobre una base de maquillaje. Obvio, en el título de este video ustedes ya saben de qué voy a hablar. Y pues esta vez la estrella de este video es esta base de Catrice que se llama HD Liquid Coverage Foundation. Y bueno, como ya aquí en México se pueden conseguir las cosas, los productos de la marca Catrice, porque antes se podían conseguir solamente en Europa, ya luego en Estados Unidos y por fin en México, no sabría decirles en otros lados. Mejor ustedes los que y las que viven en otros países como Colombia, Argentina, Panamá, yo qué sé. Díganme por favor si en sus países también se vende este producto o esta marca, todo en los comentarios. Y pues nada, esta vez quiero compartir con ustedes mi opinión, mi experiencia con este producto. Así que si les gustaría escuchar qué les quiero decir, obvio, quédense aquí conmigo. Bueno, les comento. Y bueno, les comento que esta base yo tenía ganas de ella desde hace bastante tiempo, desde que salió más, hace un año, más de un año, yo ya no me acuerdo la verdad, pero ya un año sí que tiene en el mercado, o hasta dos yo creo. Y yo la vi en un par de videos de las chicas españolas, pero lamentablemente la marca Catrice, no solamente esta base, sino la marca Catrice, no se vendía en aquel entonces en México, pero gracias a Dios ya se vende tanto la marca Catrice como Essence en las tiendas Bellísima. Antes se podían conseguir algunas cosas de la marca Essence en Walmart, por ejemplo, algunas tiendas Walmart o en Chedraui yo había visto, por ejemplo, pero Catrice en ningún lado. Y ahora sí, al menos yo conozco solamente un lugar, pero pues al menos un lugar sí existe, que es la tienda Bellísima, y pues ahí tienen varias cositas de ambas marcas. Pero esta base yo la compré cuando fui a Lituania de vacaciones, salí corriendo a comprarla. Bueno, no es para tanto, pero sí, uno de los primeros días yo fui a una de las tiendas allá, sería como farmacia, digamos así, algo así, y la compré porque no sabía ni cuánto costaba. Yo creo que me costó alrededor de 5, 7 euros más o menos. Aquí en la tienda Bellísima cuesta 189 pesos. 189 pesos es un poquito más que 5 o 7 euros, pero pues así es esto. Y allá, de hecho, en las tiendas, luego, lo que me gusta de las tiendas así como de farmacia de allá de Lituania es que muy seguido, casi todos los días prácticamente, tienen descuentos a las cosas. Si no es una cosa, es otra. Y como que siento que aquí, por ejemplo, Bellísima, sí, luego hace 3x2, o en labiales, por ejemplo, o en sombras, yo qué sé, pero esto no pasa muy seguido. Y entonces yo quisiera que la tienda Bellísima hiciera más descuentos, digamos así, más promociones o cómo llamarlo. Entonces yo aproveché y compré esta base porque yo nada más me llevé la de Wet n Wild, la que me encanta, y ustedes tienen ya la reseña. Y de hecho, estando allá, terminé uno de los frasquitos y este es el segundo. Ya se está terminando, todavía falta, pero se está terminando esta base. Y pues les leo un poquito qué es lo que viene en el frasquito, qué es lo que promete, porque en sí el frasquito mismo promete cosas, digamos, o toda, bueno, lo más importante está escrito en el frasco. Dice que es una base que dura hasta 24 horas, que es matificante y parece, o sea, parece como una segunda piel. Contiene 30 mililitros o 1.01 onzas fluidas, por si ustedes entienden esas medidas. El tono que yo compré es el 010 Light Beige, pero yo, según he visto, según recuerdo, hay nomás 4 tonos y tampoco muy oscuros. Eso es lo malo de la marca Catrice y de la marca Essence, que creo, si no recuerdo mal, vienen finalmente de la misma fábrica, digamos así. Entonces, realmente, digamos, o sea, yo no puedo quejarme porque sí encuentro mi tono. De hecho, el 010, ahora que todavía sigo con un poquito de bronceado, hasta me queda un poquito clarita, pero me broncea la cara y no pasa nada. Entonces, pero si alguien de piel oscura, o bueno, no tan muy muy oscura, pero sino un poquito bronceada, que quisiera
comprar esta base y probarla, sinceramente no creo que pudiera o pueda encontrar un tono para sí mismo esa persona, y porque sinceramente el tono más oscuro es 0.40, no es tan oscuro, o sea, es al revés, ¿no? Ah, porque aquí en México yo sufro por encontrar mi tono en bases que son de farmacia, pero bueno, yo espero que en un futuro Catrice y Essence se empiecen a sacar más tonos de sus productos, no solamente bases, porque luego también algunas otras cosas también como que les falla eso de los colores. Y bueno, entonces dice que la base, la vida de la base es de 12 meses, o sea, en 12 meses uno tiene que terminar este frasquito porque si no se empieza a echar a perder. Y está hecha en Italia. Ponen también la página de Catrice, que es www.catrice.eu. Y dice que es una base ligera, viene en alemán y en inglés la información, y también en francés, según lo veo, que es non-oily texture, o sea, textura sin grasa, digamos, o no grasosa, digamos así, que nos promete una duración muy, muy larga y una cobertura muy alta, muy buena, digamos así, y sin efecto máscara. Y pues de alta definición, digamos así, por eso ponen HD al principio, y dice que por eso es una base perfecta para tomarse fotos, testada dermatológicamente, etc. Y tiene uno que agitar el frasquito antes de usar esta base. Como pueden ver, viene con gotero, está sucio, lo siento, pero bueno, así es esto. Yo no soy muy fan de este tipo de aplicadores. Pero bueno, así es. Pueden ver, yo espero que puedan ver, que es bastante líquida. Miren cuánta base sale, pero es muy pigmentada esta base. Realmente súper mega pigmentada. No necesitan, no sé, medio frasco para cubrir toda la cara. Realmente se extiende muy bien, muy fácilmente. Cubre muy bien. Obvio, si necesitan una segunda capa, la pueden aplicar. Yo nunca recomiendo aplicar más de dos capas de una base. Mejor usar algún corrector, pero bueno, están viendo que es muy ligera, pero no por eso no es cubriente. Dicen que es una base de alta cobertura. Sinceramente, yo diría que de media a alta. Aún así, después de aplicarla, yo necesito un poquito de corrector, al menos donde tengo alguna rojez, algún granito o cosas así, alguna imperfección, digamos así. Sigo necesitando un poco de corrector, un poco de también cubrir un poquito de las ojeras, pero sí tiene una buena cobertura, al menos para mi gusto. Todo depende de qué es lo que busque ustedes, digamos, en cuanto a la cobertura de una base. En cuanto a eso de que matifica, sí matifica, y sí realmente no deja ese aspecto máscara. Es un aspecto muy natural de segunda piel, como lo dice. Obvio, si de cerca me ven o alguien me ve muy de cerca, obvio va a notar que traigo base de maquillaje porque no tengo la piel tan perfecta, digamos así, pero sí es una cobertura muy bonita, muy ligera, matificante, pero no acortonada, digamos así. Se ve bastante natural. Realmente me enamoró la cobertura, me enamoró el aspecto desde la primera vez que la utilicé, el aspecto que deja en la cara, o sea, lo natural que se ve. Sinceramente me encantó, me enamoré de esto. Y sí es cierto lo que dicen aquí, al menos en mi caso, mi piel es mixta grasa con tendencia a acné, y también con tendencia a resecarse, digamos así, deshidratada, vaya, ¿no? Necesito tomar un poco más de agua. Entonces, mi tona, la zona T. Mi lengua se traba, ¿verdad? La zona T, o sea, la nariz principalmente es lo más grasoso, es donde primero salen los brillos, digamos así, con cualquier base de maquillaje, y también un poco la frente, pero la frente también tiende a resecarse. Si ustedes tienen la piel seca, sinceramente yo les recomiendo que la hidraten muy bien, porque cada vez que yo tengo alguna resequedad en alguna parte de mi cara, sí, se pega, digamos, en
esa resequedad, en esos pedacitos de piel, digamos, seca, y sí marca bastante esta base de maquillaje. Así que hidraten muy muy bien su piel. Si tienen la piel normal, puede que pues no les pase nada, digamos así, no tenga nada de qué quejarse. Y si tienen la piel mixta o grasa, yo digo, la tengo mixta, a mí lo que me pasa, y yo diría que lo único, eso es lo único que no me gusta de esa base, o no me funciona, digamos, de esa base, y es precisamente eso de que dice que dura hasta 24 horas. Yo nunca llevo una base de 24 horas porque no tengo la necesidad, o digo, yo no viajo, por ejemplo, con bases de maquillaje en mi cara, o sea, por ejemplo, a Lituania, que realmente son 24 horas de viaje, nunca me pongo base de maquillaje, y pero realmente no me dura ni siquiera 8 horas bien en la cara. Me dura como mucho bien 4 o 5 horas, dependiendo del clima del día, qué tanto calor hace, qué tanta actividad yo tengo ese día, digamos así, actividad física. Porque lo que me pasa y lo que me molesta no es tanto que salgan los brillos en la frente o en la nariz o lo que sea, sino que la base empieza a moverse, o sea, se nota, no sé, o sea, en el momento que empiezan a salir los brillos, se empieza a mover la base, donde está mi nariz, al lado de la nariz, en esta parte de la cara, también luego en la frente, y no tengo la necesidad de tocarla con las manos. Diría uno, igual y te tocaste un poquito y se movió. No, sinceramente no tengo que hacer nada de esto, y se mueve la base y se ve un poquito feita, digamos así, en este aspecto, y necesita un buen retoque, al menos en mi caso. Por eso digo, si ustedes tienen la piel mixta o grasa, puede que les pase lo mismo, dependiendo de sus actividades o del clima en el que viven, digamos así. Solamente es un comentario, que eso es lo que no me gusta, y eso es lo que no, con lo que no cumple la base, al menos en mi caso, porque tal vez si ustedes tienen la piel seco o la piel normal, puede que no les pase esto, o si no viven en un lugar de mucho calor, por ejemplo, si día a día no hacen mucha actividad física, por ejemplo, su trabajo no requiere mucha actividad física, o bueno, si están en casa no hacen algo mucho, digamos así, puede que no les pase esto, pero a mí sí me pasa. Y cuando hace un poquito más de frío, digo, dura una horita más o menos, pero aún así empieza a moverse, eso es lo curioso. Me miro en el espejo y como que me espanto, digo, ay, qué fea me veo, digamos así. Lo bonita que se ve al principio la base, ya luego deja de verse bonita, y tengo que hacer un buen retoque, digamos, después de 4 o 5 horitas. Bueno, para terminar este video, ¿se la recomiendo? ¿No se la recomiendo? ¿Cómo, cuántos puntos le daría a esta base, o le doy a esta base de 1 a 10, por ejemplo? Realmente, por la cobertura, por cómo se ve al principio, le doy un 10, sinceramente. Por cómo se ve 4 o 5 horas después, yo creo que le daría 1 o 2 puntos, así que al final le daría unos 6 o 7 puntitos a esta, 6 tal vez puntos a esta base, por lo menos en cómo ella, cómo me funciona a mí, digamos, cómo se ve en mi piel, cómo funciona en mi piel esta base. El precio, obvio, no es un precio así, wow, de Sephora o cosas así, son menos de 200 pesos, pero obvio, aquí, por ejemplo, en México pueden comprarse la base de Bisú, que tampoco es mala y tiene más variedad de tonos, y cuesta creo que 100 pesos o menos de 100 pesos, o sea, la mitad de esto. Pero yo creo que se la recomendaría más que nada para las personas que tienen la piel normal o la piel seca, siempre y cuando la humecten muy muy bien. Pero si tienen la piel muy grasosa, no se la recomiendo, o se la recomiendo así por un ratito nomás, para salir, no sé, de compras, de paseo, lo que sea, así 2-3 horitas, cosas así, digamos así. No se la recomiendo yo, sinceramente, para todo el día, o sea, como una base de todos los días. No creo que les aguante desde las 8 de la mañana, por decir, hasta las 6, 7 de la tarde. Sinceramente, no lo creo, al menos digo que tengan la piel normal o seca. Pero también les recomiendo que busquen reseñas de las personas que tengan su tipo de piel, y hasta que vivan en el mismo clima, digamos, o un clima muy parecido, para que tengan una mejor, digamos, que
idea de cómo podría funcionarles a ustedes esta misma base. No es mala, no es de las peores que yo he probado, pero digamos ese wow del principio, desde que la aplico, luego como que va desvaneciendo, como que se va perdiendo y como que, no sé, digamos, ¿no? Yo quisiera o me hubiera gustado darle a esa base un 9, un 10, pero lamentablemente le doy entre 6 a 7, 6, 6.5 tal vez. Y la uso para cuando yo necesito llevar una base 5 o 4 horas, por ejemplo, en una tarde o en una mañana, digamos, y sé que ya en la tarde-noche no voy a salir y me da igual cómo me voy a ver, pero sí quiero duración, quiero que se me vea bien o bueno, decentemente, todo el día, no la ocupo para ese tipo de ocasiones. Y pues si ustedes ya la han probado, por favor déjenmelo saber en los comentarios si han probado esta base, si han encontrado su tono de piel, si se la recomiendan a sus compañeras, compañeros, sus familiares. Por favor, todo en los comentarios. Suscríbanse a su canal. Les mando muchos besos y abrazos. Compartan este video en sus redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.